Dale. Bueno, nos vemos. Dale, chao. Chao. Tu paquete va. Y tenés hasta el 15. Ay, apa, me están llamando a mi Bea. Aida. Papi, te dije. Espera, espera, que esto me puso muy cachondo. Ah. Ahora le toca hablar a usted, pa. Aló. Espérate que me puso el otro. Aló. Estoy hablando con Aida. No hablas con la hermana. Hey, Aida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ve, yo necesito hablar muy seriamente contigo. ¿Quién habla? Cris Valencia. Ajá. Ajá. Ve, Aida, yo sé, usted está viendo el envío, ¿cierto? Me escribieron como 20 personas, mentiras, 3, a decirme. Bueno, y está ya, está llamando la gonorrea ese. Está llamando. Aida, te quiero decir una cosa. ¿Por qué te apresuraste tanto, mami? ¿Por qué te apresuraste? ¿A qué? ¿Vos sabes, pues, cómo así, en acabar algo tan bonito que tenían? O sea, sabemos que de pronto el parcero se equivocó mandando un mensaje, pero ¿vos sabes cuál era la intención más allá de fondo? ¿Por qué te apresuraste así? Contame. Vaciame que vos sos buena para eso. ¿Dónde está, güey? Ay, no, yo estoy solito. ¿Y él dónde está? Está parchado. Es que no tengo el stream abierto, entonces no sé si lo tienes al lado. Pues métase al stream, si algo. Me voy a meter al stream a ver si está ahí. Estoy aquí. ¿Te ves, huevón, esa química que ustedes tienen? No, papi, ¿pero qué hago? Pues ya me van a descubrir esos. Ey, Dan, mira, yo te quiero decir la verdad. Yo sé que... ¿Por qué me llamaron? ¿Por qué te llamamos? Porque te queremos hacer reflexionar. ¡Qué mentira! Me regales. No, no, no. Lo que pasa... hola, Aida, ¿cómo estás? Hola. Mira, lo que pasa... Hijo de puta, tan intenso. Deja de chimbear o me gonorrea. Espera, vamos a contestarle al otro lejos. ¿Qué hacemos? ¡Oye, qué pasó! ¿Por qué pasó? Yo estaba hablando y la llamada se colgó. Yo en ningún momento colgó. Es que no me volvieron a llamar. ¿Me puedes esperar 10 minutos y yo te vuelvo a llamar? Hay cosas más importantes. Ya, ya, Mari, ya volví. Eso es. Voy a mandar un mensaje a la pollita. Aida. Aida. ¿Y cómo va a contestar? ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a mandar el número a no, China? No escucho. Ese poder que vos tenés, pa. ¿Por qué me colgaste? ¿Te pusiste nervioso? No, 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 sino que llamó otra persona y pues... Importancia a lo importante. Sí, hay prioridades, prioridades. ¿Quién te llamó? ¿Un Rappi? No, ¿sabes? Voy a decir la verdad, la pollita mía, la que yo quería... Porque, pues, si ya está comprometida, ya sabe que yo, hasta que no esté soltera, nada. Mira, la verdad, te llamamos porque ahorita estaba yo llamando a la novia de Cris Valencia. ¡Cris Valencia! Ajá, y lo que pasa es que estamos teniendo en este momento una discusión, entonces yo como para que también no quedara él solo simplemente llamando a la ex, yo también, él me dijo que quería hablar contigo porque él es fanático, era fanático de nuestra relación. Ah, o sea, tú no querías hablar conmigo. Tú sabes que yo quiero hablar contigo y pues hemos hablado muchas cosas y estamos bien, entonces no veo problema en llamarte. Sí, pero tú no querías hablar conmigo por teléfono. Ya, pero pues me puse nervioso, me estoy poniendo nervioso, papi, no aguanto. Perro. No me da. Pero escúchame, van a volver. Así mismo como te hablaba Aida, yo escuché a Mariana y que se caliente con ese piro, pues... Yo la escuché así, yo sé, ella así quiere volver, así esté con otro. Eso era, vamos a dejar aquí con Aida, la volver a llamar. Va, ¿a quién? A ella. Ah, bueno. Y yo le digo, bueno. Entonces... Parece que a Mariana. ¿Por qué me cuelgas? ¿Son nuevos trucos? No, solo que pues estamos también hablando cositas. No, realmente te llamé para que hable Cris Valencia, yo contigo ya no tengo nada que hablar. No, mentira, por favor, no te enojes. ¿Qué? Me estoy regalando. Y yo que pensé que me ibas a decir cosas bonitas. Decirle que me encantaba. No, oiga, es... Dile. ¿Qué vamos a hacer con la cabra? Yo te dije.
Pero yo tomé una decisión, ya la tomé. Ay. Y yo siento que si la cabra, o sea, si tú verdaderamente quieres a la cabra debería quedarse aquí. Si tú verdaderamente quieres a la cabra. Es que tú sabes que yo amo a mi cabra, solo que yo también la extraño. Y yo no me voy a presentar en tu casa para visitar a la cabra. Pues... aprovechelo, visita a los dos. No, pero pues... o sea, ¿a ti no te parecería muy incómodo que yo vaya a tu casa a visitar a la cabra? No. Un poquito. Bueno, entonces... imagínate cómo la cabra se va a quedar contigo y luego yo cuando la quiera ver. Entonces tú te la quieres llevar para siempre de verdad. Pero tú la puedes visitar si quieres. ¿Y no es incómodo si yo voy y la visito? No, para mí no. La tengo ahí. No, pues dale, podemos hacer así. Sí, o sea, me la puedo llevar yo. Y tú la visitas cuando tú quieras. No, tú deberías venir, la verdad, porque ella tiene su corral aquí, su casa. ¿Y tú me dejarías visitar a la cabra cuando yo quiera? Pues si me avisas con tiempo, sí, obvio. ¿Con tiempo es cuánto tiempo de anticipación? Por lo menos un día antes. Ajá, un día antes. Ajá. Uh-huh. ¿Y cada cuánto la puedo visitar? Todos los días. ¿Cada cuánto tú crees que es necesario? Depende, porque tú sabes que... tú sabes yo cuando veía a mi cabra y cuando la abrazaba. Cuando yo necesitaba recargarme de energía. Cuando... sí, cuando me ponía triste. Entonces yo no sé cada cuánto sea eso. Cada que tú te sientas triste puedes venir. Para darle un abracito a mi cabra. Sí, claro, a la cabra. Sí. Y si yo te digo que estoy triste y que voy a ir a ver a la cabra, ¿me darías también un abracito tú? Ay, yo no quiero que... es que... te estoy preguntando para saber. Tú sabes que sí, tú sabes que yo siempre a ti te voy a abrazar toda mi vida, cada vez que pueda. Toda tu vida. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la cabra? ¿Te la quedas tú y la visito yo? Vamos a hacerlo así. ¿Y yo me la puedo llevar una semana y devolvértela y así? Sí, también, claro. O sea, básicamente lo que estamos negociando es una custodia compartida. La custodia es mía, pero pues yo accedo a que la visite la madre. Compartida, porque pues yo también me la puedo llevar una semanita y así. O te puedes quedar una semana. Que me quede una semana... o sea, que si quiero ver a la cabra todos los días una semana, que me quede en tu casa. Mira, ¿sabes qué, Aida? Real, hablando claro, te voy a hablar claro. De verdad, hablando sincero. Sí. Yo siento que, pues... para uno, pues, no sé... yo no le veo problema a eso, la verdad. Que yo me quede una semana en tu casa visitando la cabra. Pues... los problemas que nosotros tuvimos anteriormente como pareja no tienen que definir la situación porque nosotros no tenemos incomodidad estando juntos, nosotros quedamos bien. Y yo llevo un montón de tiempo también así y uno no sabe que pues, y eso. ¿Y también? ¿Qué tal que yo me vaya a quedar una semana visitando a mi cabra en tu casa y tú ya estés saliendo con otra persona? ¿Eso no te metería en problemas a ti? Tú sabes que eso nunca va a pasar. ¿Qué cosa nunca va a pasar? Pues yo, salir con otra persona. Pues yo, pues por el momento yo sé que yo no voy a hacer eso. Pues la realidad. O sea que hay que tener una amistad por el bien de la cabra. Pero. No muy buena. Una buena amistad, ajá, una buena amistad. Uno puede satisfacer también
algunas otras cosas, no, pues. Si uno está bien, Tim. Yo eso lo he visto muchas veces en relaciones pasadas que terminan, no sirvieron como novios, pero sí. Pero sí que me estás invitando abiertamente en stream a hacer el amor. No. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí. ¿Esas son tus insinuaciones? Y hay algo de malo, puedes hacer el amor, pues. Pero así. Así de repente. ¿Y por qué cuando yo te invité a hacer el amor no querías? Estaba muy dolida. La amaba, pero me tocó. ¿Te tocó? Me tocó decir no. Porque a veces, a veces hay que decir que no para después decir que sí. Es que yo siento que tú y yo no nos podemos ver y hacer el amor porque bueno, yo todavía te amo. Y yo siento que tú todavía me amas. O sea que nosotros nos vamos a volver a ver es por Cris Valencia. No estamos diciendo que nos vamos a volver a ver, porque hasta yo creo que en la última conversación los dos habíamos quedado en la sensata conclusión de que lo mejor era que no nos viéramos. Sí, obvio. Pues yo creo que es lo mejor, la verdad. Yo creo que lo mejor era no vernos, pero obvio, porque había cosas que sanar y había cosas que pensar y había cosas que procesar, ¿me entiendes? Y yo creo que tuvimos el tiempo suficiente para hacerlo y ya somos dos personas conscientes de los errores que cometimos, de todo lo que pasó y pues hablar cosas, o sea, en personas ahorita sí. Persona, ajá. Yo digo que sí, no ahorita, porque realmente hay que manejar las cosas bien, ¿me entiendes? Pero cuando pensemos que estamos preparados, yo siento que sí hay que hacerlo. Como vernos. Ajá. Otra vez. Ajá. ¿Estás preparado? Es que cuando yo te llamé a lo de la cabra, yo te dije, si quieres nos podemos ver y hablamos un par de cosas. Obviamente era una invitación indecente. Y tú dijiste, no, Aida. Y yo te dije, no, mentira, tienes toda la razón. Es mejor que sanemos. Entonces, ¿por qué ahora sí estás en la disposición de que nos veamos en persona? La verdad, yo quería... Quería interrogar un poquitico más. No, y quería hacerme el strong. O sea, yo quería hacerme el fuerte. Ajá, strong. Yo quería hacerme el duro. Y obviamente uno quiere, ¿sabes? Uno quiere. A ver, no es fácil tampoco. O sea, ese día tú me dijiste eso y me fui a tirar paja. Pero tú y me todo. Querías ver ese día. Obvio, sí. Yo ese día estaba en la disposición de que tú me decías que nos viéramos y yo iba de una. Ese día, la verdad, yo dije, voy a perder la dignidad. O sea, si voy a perder la dignidad en esta llamada, la voy a perder con toda. Pero nada, estabas muy duro. No, Aida, es que yo primero, antes de cualquier cosa, también te quiero pedir perdón de muchas cosas, ¿sabes? Yo no me siento bien si no te pido perdón de tantas cosas que pasaron. Tú sabes que tú no tienes que pedirme perdón. Sí, tengo que pedir perdón porque hice muchas cosas malas que tú sabes que no soy yo. Yo no soy esa persona que fui y hay cosas que no me identifican. Mira, ¿sabes una cosa? Yo te conozco. Mejor que muchísima gente te conozco. Yo sé tú quién eres. Yo sé qué hay en tu corazón. Y obviamente es que me da sentimiento, pero yo sé que hay cosas que se dicen cuando uno se siente roto. Y yo eso lo entiendo, por eso te digo, ya no hay más cosas que tengas que decir que las que ya yo sé y que las que ya me has dicho. Sí, pero no sé, yo igual te lo quiero decir en persona, que me veas y veas que yo obviamente también me siento mal por cosas, yo no soy así. ¿Quieres que hablemos en privado después? Sí, pero sabes una cosa, yo siento que hay muchas cosas también que yo no supe manejar
y que de pronto debí manejarlas de forma diferente. Es que no, todos cometemos errores, ahí está la realidad. Tampoco nos vamos a quedar palo porque la gente o porque todo el mundo diga que somos una mierda o que yo soy una mierda o que tú sabes que es que todo el mundo equivoca, todos cometemos errores. Entonces, eso pasa y eso es normal. ¿Cuándo quieres que hablemos? Yo vuelvo de... ¿A qué hora acabas de stream? Yo se la va a Miami. No tiene visa. Ah, ya de por qué sí. Yo acabo de stream por ahí a las 10. Bueno, a las 10 y media voy a tu casa. Dale. Bueno, nos vemos. Dale, chao. Chao. ¿Tú para qué te vas a decir? No, pero papi, tira, la verdad, hablando claro, o sea. Si la amas, quieres volver con ella. Papi, sí, pero son, no, 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 no es.